proporciones imponentes asume el homenaje que el deporte argentino ofrece al general Perón, con el auspicio y la organización magnífica de la Confederación Argentina de Deportes. Así, con la elocuencia de los hechos, norma inalterable en la nueva Argentina, el conductor recibe los testimonios de gratitud de los deportistas y de su pueblo. Su presencia es recibida con aclamaciones entusiastas, íntimas, nacidas en el corazón sano de una comunidad enaltecida. Se inicia la magna fiesta deportiva. Cientos de paracaídas blancos y celestes al descender forman un enorme símbolo nacional. El himno patrio confunde a todos en el orgullo de ser argentinos en una hora de definiciones claras y dignas. Comienza el desfile del que participan más de 50.000 deportistas del país y aún del extranjero que han querido sumar su reconocimiento a la acción del hombre cuya obra ha trascendido al mundo. Es la primera reina del deporte la que abre la marcha de la gigantesca columna sobre un trono colocado en esplendente carroza. Yune Primera recibe de manos del jefe del Estado la corona que la consagra soberana de los Juegos Deportivos. Extraordinario efecto causa en la multitud el paso de 80 aviones civiles cuyos pilotos testimonian su adhesión a la obra deportiva del presidente, formando en vuelo un nombre, Perón. Agradezco que me hayan dedicado este día, dice el líder, y les pido a todos que en mi nombre lo dediquemos a las glorias del deporte argentino, representadas en los que hoy nos acompañan y en los que por distintas razones no están presentes. Os ruego que aceptéis el homenaje de vuestra patria, dice el presidente de la Confederación Argentina de Deportes, doctor Rodolfo Valenzuela. Y aquí está el homenaje. Tranquilo Capozzo, campeón olímpico de remo, lleva la bandera nacional. Y tras él, las viejas glorias del deporte, de todos los deportes. Nombres famosos cuya presencia testimonia el reconocimiento de las generaciones pasadas por el amplio y generoso apoyo que se brinda a los sucesores. Desfila ahora la Embajada Deportiva de la Fundación Eva Perón, nominativo que contiene la sublime esencia de la mujer que tanto hizo por elevar el alma de su pueblo. Los participantes en los campeonatos infantiles Evita y Juan Perón pasan orgullosos de su condición de promesas de la patria, a las que recién ahora se les ha reconocido el inmenso valor que representan. Ahora es la juventud de la Unión de Estudiantes Secundarios la que pasa entre los aplausos del enorme público que bordea la porteñísima calle Corrientes, convertida en un escenario de vida jubilosa, feliz, radiante. Y aquí una demostración extraordinaria. Más de 100 niñas y otros tantos varones conduciendo motocicletas Puma, construidas en talleres argentinos, pasan ante el palco presidencial. Después, otro nutrido grupo conduciendo bicicletas también de producción nacional. Culmina el paso de la agrupación UES con otro grupo de cultores de los deportes. Magnífica evidencia de una ambición. Cultores de los deportes, magnífica evidencia de una ambición lograda por todos los estudiantes, con absoluta prescindencia de los injustos privilegios de otrora. Desfilan
sean los jóvenes que dentro de las Fuerzas Armadas de la Nación han demostrado aptitudes excepcionales para la práctica de los deportes. Los deportistas están... Ya es casi de noche cuando transcurren estas alternativas de la fiesta. La falta de luz nos impide registrar en su real importancia y grandiosidad las magnitudes del homenaje. Ello no obstante, estas imágenes dicen que jamás ocurrió nada parecido entre nosotros. Son aspectos de la vida de la nueva Argentina. Estamos con Perón, de todo corazón. Deportistas, estamos con Perón, estamos con Perón, de todo corazón. Con Perón, protege cada club y cada deportista. En este bledio desfila como un símbolo el espíritu de un hombre que hizo de los deportes su pasión favorita, Jorge Newbery. La Confederación General del Trabajo destaca una nutrida delegación de trabajadores deportistas. Ellos representan la causa de un motivo fundamental de sus vidas, Perón y su doctrina justicialista. De todos los puntos de nuestra tierra ha llegado la expresión de afecto y adhesión al hombre que pudo formar un pueblo sano y optimista en la escuela de la hidalguía y la caballerosidad. Porque así son los deportistas de la nueva Argentina de Perón, fuertes de cuerpo y de alma, hidalgos y caballeros.